Alfonso Lujambio se extrañó dice, bueno, pero si la maestra el bester y yo llevamos, llevábamos las relaciones a cortar un piñón. Pero quién empezó? L L Lujambio Alonso le llamó la atención a Fernando González, que es el subsecretario de Educación Básica y es el yerno del Bester y el Bester le contesta según distintas eh, formas de, de, de interpretar lo que dijo, la peor, a él la educación le vale. En realidad no saben, no se imaginan que puede ser una gran grosería. ¿Cómo? Le vale la educación a Lujambio. Él está pensando en la presidencia del país. Lo acusó del rezago educativo que vive el país. Y por estar más preocupado, como dice Tomás, del 12, yo estoy dedicado absolutamente al sistema educativo. Eso contestó afirmando que su trabajo lo conocen sus interlocutores, con quienes se ha avanzado en muchos frentes gracias al diálogo. Y ahí siguió diciendo que me sorprende que... Gordillo haga esas declaraciones, puesto que el esfuerzo que hemos realizado y el diálogo continuo que hemos establecido entre el sindicato y la secretaría ha sido productivo y tiene que ser más constructivo Permítame. y tenemos que profundizar Permítame. en el diálogo. Perfecto, ¿cómo debilita su afirmación el decir que estoy dedicado al sistema educativo? En lugar de decir. Estoy dedicado a la educación del país. El sistema educativo que es una entelequia. ¿Qué ¿No una... es lo mismo? No, no. Es... Más bien está preocupado por cuestiones burocráticas y de organización sí. y no por la superación de los mexicanos. Pues y entre las objeciones, o más bien los las soluciones que pone el clero, la educación. Sandoval Íñiguez, la educación. Pero pues lo dicen con razón, ¿Sí? Tomás. ¿Sí? Los mejores sí. planteles claro. educativos en este país son particulares. Sí. Son católicos. La educación. Son católicos. ¿Sí? Universidades, sí, sí, colegios, sí, sí. instituciones, sí. institutos. Y además son eh, los egresados de estos eh, eh, colegios los que tienen las mejores oportunidades, porque muchas veces hasta los eh, mismos industriales o. O gente de mucho dinero va esperando que termine el ciclo escolar, va a las universidades, pregunta por los mejores y les ofrece trabajo. Y se cierra el círculo. ¿Por qué? Pues porque estos empresarios son los que muchas veces apoyan los colegios particulares, ahí envían a sus hijos y luego los contratan. No tienen mayor. Experiencia en educación. Comenzaron con Fray Martín de Valencia y Motolinía, que dicen otros? Motolinía. Toda la educación estaba a cargo de ellos, pero para educar a los indígenas primero aprendieron su lengua, así de heroicos. Ahora te voy a decir que aquí había el, el te, tema, ¿cómo se llama? El, el, el colegio. El, el colegio. Calmeca. Calmeca. Calmeca, Calmeca, aquí existían sistemas de educación y colegios de muy alta calidad. Sí, ese era para los ricos y había otro para para los hijos de los más iguales, pero unos era para trabajar. Les enseñaban artes manuales y en el otro les enseñaban desde principios morales y arte de la guerra. Conoce seguramente los consejos de una madre azteca claro. a su hija, oh. ¿no? Uh -huh. y, y de un padre a su padre hijo, sí, qué bueno. barbaridad. A Están resumidos por ahí en el galano al arte de leer, creo, ¿no? Así es. Y, y es una cosa que ni en Europa siquiera claro. habían infundido uh -huh. en los menores. A la tortolita que le decía a la hija, a la mamá, Caminamos por un camino estrecho. Por un lado está el abismo, por otro también. Si te vas por aquí, pues si te vas por allá, vas a perderte. Que nadie hable mal de ti, que no andes en malas lenguas. Y aunque sea pobre el hombre al que quieres, aférrate a él, nunca lo dejes.